А может еще, блядь, друг можно? Мон. Монстр, блядь. У нас есть еще нечто такое, что, мне кажется, должно подталкивать наших коллег и наших партнеров к более конструктивной работе, чем до сих пор мы это видим. Что я имею в виду? Совсем недавно, ну, совсем несколько лет назад, ну, лично нам не говорили, но я знаю, что они говорили своим коллегам по блоку, допустим. Говорили, ну ладно, пускай там Россия ковыряется, нам уже даже не очень интересно. У них там ржавчина одна осталась. Ну, это не так. Сегодня это уже совсем не так. Я уж не говорю про то, что там у нас было, но и сегодня. Вот я хочу доложить. Уже только с 2008 по 2011 год, вот, 8, 9, 10, 11, 4 года. Recuerdo también mi estadía en el Kremlin. Recordábamos ambos que durante la gestión del partido que hoy gobierna Rusia se comenzó la reconstrucción del Kremlin, retornándolo a lo que fue históricamente, que todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de conocerlo realmente es una maravilla arquitectónica, fundamentalmente histórica y cultural y política. Y yo le decía que también habíamos reiniciado una restauración de los lugares de la Casa Rosada, no solamente por una cuestión de valor artístico, sino esencialmente de identidad y pertenencia cultural. Y ambos coincidíamos en la importancia de lo que es rescatar los valores culturales. Atom participa en la construcción del tercer bloque de la central eléctrica en Atucha. Rusia tiene en el sector de espacio ultraterrestre, entre otros, esperamos construir centros de GLONASS, del sistema ruso GLONASS en Argentina. Para nosotros es muy importante seguir cooperando en el sector técnico-militar. Hemos los proyectos que tienen que ver con este sector, suministro a Argentina, helicópteros y aviones militares. Vamos a cooperar en el sector informático y hemos discutido asuntos internacionales. Quería destacar que Argentina para nosotros es un socio muy importante. Yo quería agradecer otra vez a la señora presidenta por la atmósfera de amistad que hemos tenido durante nuestra entrevista de hoy. Gracias por su atención.